son las tres grandes preguntas vamos a explicar esas tres grandes preguntas que le acabamos de decir hace unos momentos y son estas que ustedes ven en pantalla selección de la plataforma de servidores determinar la arquitectura de almacenamiento y determinar la integración con la infraestructura de red en la parte de nuestra presentación estaremos mostrando qué se debe hacer y tomar en cuenta cuando estamos trabajando en la implementación correcta de VSphere. Vamos a empezar pues con la primera que es selección de la plataforma de servidores. Cuando yo voy a seleccionar la plataforma de servidores hay diferentes puntos que debo tener en cuenta, ya sea su procesador, tipo de procesador, la cantidad de memoria, espacio en disco duro, Todas estas informaciones que cuando vamos a comprar un computador son sencillas a nivel de servidor, algunos de ustedes que ya han trabajado con servidores saben que son partes eh, fundamentales a la hora de trabajar con los mismos. Ahora bien, la primera decisión importante que se debe hacer para la planificación de implementar vSphere Fields es la elección de un hardware adecuado. También en otros idiomas le van a llamar cómputo, informática, etc. Pero en realidad se refiere al hardware. Lo digo así, cómputo, porque recuerdo, eh, recuerdo que cuando un alumno mío estaba tomando el examen de certificación, lo tomó en español y le hicieron una pregunta relacionada a lo que es la selección del servidor y se refería a la parte de cómputo y no hardware. Entonces él estaba un poquito confundido hasta que dio con la pregunta y la pudo contestar bien, pero se confundió al no escuchar, al no leer en el examen la palabra de hardware, sino cómputo. Es importante que ustedes tengan eso en cuenta. Eh, la plataforma es el hardware, cómputo, como ustedes quieran llamarle, pero es hardware al final. En comparación con los sistemas operativos tradicionales como Windows, Linux, ESX y tiene restricciones de hardware más estrictas. ESXI no necesariamente soportará cada controlador de almacenamiento o cada chipset o cada adaptador de red disponible en el mercado, no. Y esto lo pudimos ver en, en la primera presentación donde le dijimos o donde le mostramos la página principal de VMware donde yo puedo comparar o hacer pruebas de la compatibilidad del procesador que poseo y que este se puede instalar. Tanto así que le voy a hacer un, una, eh, una pequeña anécdota de, lo, de algo que me sucedió al crear este curso. El servidor que yo utilizo normalmente para crear los cursos es otro, no es este que estoy utilizando ahora. Entonces, como ahí es que tengo todos los cursos, todos los videos, están preparados en ese computador. Es un, es un, procesador, es un procesador rápido, es Dual Core, es Intel. Y hasta soporta virtualización, pero me doy cuenta cuando estoy instalando el, 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 la parte de VSphere 5.5 para hacer labs y todo eso, me doy cuenta de que no es compatible, me da un error. Y ese error vamos a fabricarlo a la hora de instalar eh, VSphere de manera, diríamos, a propósito para que ustedes entiendan cómo resolverlo también eso lo vamos a ver en los videos de práctica ya ya venimos por ahí con la práctica no se me desesperen vamos a seguir con la teoría el punto es que aunque las restricciones que trae vSphere 5.5 de hardware han limitar las opciones para implementar una infraestructura virtual con el apoyo de VMware sino que también aseguran que el hardware ha sido probado 100% y funciona como se esperaba cuando se utiliza con SXI. Es lo que piensan en VMware. Y esa idea, eh, al, eh, algunos la comparten, otros no. Yo soy uno de los que la comparte porque um, si ellos me dicen, mira, tú tienes que utilizar tal procesador para que te puedan funcionar, pues yo no voy a buscar otro procesador. Yo voy a buscar el que ellos me están indicando o los que ellos me están indicando. Porque ya así yo tengo la seguridad de que mi, mi producto, cuando se ha implementado, va a funcionar 100% porque está aprobado ya por el fabricante. A esto básicamente que se refiere. Es por esto que siempre es bueno verificar su compatibilidad a la hora de seleccionar cualquier hardware. Esto explica la, la primera parte, la selección de la plataforma de servidores, de hardware, de cómputo o como ustedes le quieran llamar. Pasemos a la segunda parte, que es la parte de determinar. La arquitectura de almacenamiento. Cuando se refiere a almacenamiento, storage, data, todo eso ya lo entendemos. Y vamos pues directamente al punto. Esta parte básicamente eh, es una también de las más importantes. Claro, las tres son igual de importantes. Pero en esta, eh, la parte de almacenamiento es la selección de la solución de almacenamiento correcta. Eh, diríamos que la segunda más importante que se debe hacer antes de continuar con la implementación de vSphere. Las características dentro de vSphere como vSphere DRS, eh, alta disponibilidad o fault tolerance o tolerancia a falla dependen de la presencia de una arquitectura de almacenamiento compartido bien definida. Si bien nos vamos a hablar de profundidad sobre esta parte. Eh, eso de, de, de hablar de hardware o de una marca en específica eh, de, de almacenamiento pero sí hay que saber que VMware ha lanzado una característica llamada SAN Virtuales o VSAN con VSphere 5.5 lo que vamos a discutir más, de, más adelante eh, como se indicó claramente desde el principio debido a la dependencia del almacenamiento compartido la decisión sobre la arquitectura de almacenamiento correcta para su, de su despliegue VSphere es igual de importante como la elección de hardware del servidor que se ejecuta en SXI, como lo vimos anteriormente. Eh, para ayudar a la parte de almacenamiento es importante saber que con el objetivo de eficientizar el producto, Bienware VSphere soporta una serie de arquitecturas de almacenamiento bien definidas. Y ha puesto en marcha un sistema modular o plugin que le da soporte a las tecnologías de almacenamiento futuro más fácil. BSphere admite el almacenamiento basado en Fiber Channel y Fiber Channel over Ethernet o FCOE. No se preocupen que ninguno de los términos que vamos a ver aquí lo vamos a dejar así de largo, todo lo vamos a definir. Eh, Fiber Channel sobre Ethernet almacenamiento basado en iSCSI y almacenamiento a través de Network File System o NFS. Además, vSphere también soporta el uso de múltiples protocolos de almacenamiento dentro de una única solución para que una parte de la aplicación de vSphere pueda correr sobre el canal de fibra mientras que otra parte se ejecuta a través de NFS. Esto proporciona una gran flexibilidad a la hora de la selección de la solución de almacenamiento. Por último, también vSphere proporciona soporte para controladores basados en software, así como controladores de hardware, también conocidos como adaptadores de bus de host o adaptadores de red convergentes, por lo que esta es otra opción que se debe tener en cuenta al momento de seleccionar la solución de almacenamiento. Aclarando un poquito de lo que acabamos de hablar, que es eh, Fiber Channel Over Ethernet, ¿qué es y para qué se utiliza? Fíjense, Fiber Channel o FCOE es un estándar T11 que transporta marcos de canal de fibra encapsulados mediante Ethernet mejorado. Fiber Channel Over Ethernet está diseñado para facilitar la convergencia de redes y la expansión rentable de la red de área de almacenamiento SAN en centros de datos, Fiber Channel sobre Ethernet es relativamente, diríamos relativamente porque no tiene tanto en el mercado, un nuevo protocolo de almacenamiento. Sin embargo, debido a que Fiber Channel over Ethernet fue diseñado para ser compatible con Fiber Channel, este eh, actúa y se comporta como canal de fibra de ESXi. Básicamente lo que le estoy diciendo en, en esta explicación es que la selección del hardware del servidor es también importante, pero también importante es la parte de determinar la, la, toda la solución de almacenamiento. Con esto, con, con esto cubrimos la segunda parte. Pasemos pues a la tercera parte que es la integración con la infraestructura de red. Determinar la arquitectura de red, la tercera y última decisión importante que se tiene que hacer durante el proceso de planificación, es como cómo será el deploy o despliegue de VSphere y cómo se integrará este con la infraestructura de red existente. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes se han hecho la pregunta de, oye, yo quiero implementar eh, VSphere en mi infraestructura, pero mi infraestructura está basada en un servidor Windows que tiene un dominio creado, todos los usuarios están dentro de ese dominio. Y todo el mundo está en armonía con ese dominio a nivel de DNS, a nivel de IP y a nivel de configuraciones que se hacen a través directamente desde el DC o Domain Controller. Como vSphere, un producto que está basado en Linux, se va a comunicar o va a poder interactuar con las máquinas. O sea, yo voy a tener un vSphere instalado, dentro de él voy a tener máquinas virtuales pero cómo yo puedo integrar esas máquinas virtuales y el mismo vSphere como base a toda mi estructura de red pues básicamente eh, déjenme decirle que lo más sencillo es hacerlo a través de vSphere pero a través de Windows lo que saben administrar servidores de Windows y espero que sean la mayoría que están en este curso para ustedes poder registrar el servidor de vSphere en su dominio solo, solamente lo tienen que hacer manual ¿A qué me refiero con manual? Tienen que ir a la parte de DNS y en DNS tienen que hacer el registro tanto de nombre como de IP del servidor de VSphere y este pues cuando ustedes van a VSphere nuevamente y actualizan o reinician de hecho el servidor pues ya queda registrado automáticamente y ya tienen comunicación con toda la red. Así de sencillo. Eh, déjenme decirles que en parte... Esta decisión de determinar de la arquitectura de red eh, debe, bueno, se debe a la elección del hardware del servidor y del protocolo de almacenamiento. O sea, va de la mano con los dos puntos anteriores. Por ejemplo, para que una organización seleccione un equipo de forma rápida, puede encontrarse con, limi con limitaciones en el número de tarjetas de interfaz de red o NIC o tarjeta de red, como normalmente le decimos, que pueden ser compatibles con un modelo específico o no. Esto afecta a la forma en la que la implementación de vSphere se integrará con la red. Del mismo modo, las organizaciones que opten por utilizar iSCSI o NFS en lugar de Fiber Channel lo harán normalmente, pero sabiendo que se deben tener más NIC en su ESXi, o sea, más tarjetas de red. En este mismo sentido cabe destacar que ESXi ayuda al tráfico de red y utiliza hasta 10 gigabit Ethernet. Las organizaciones también tienen que tener en cuenta interfaces de red para VMOtion y 10 field fault tolerance o tolerancia a falla.